Los clínicos queremos saber cuándo es una expansión rápida palatina rápida y una expansión rápida palatina lenta. Cuando yo hago una expansión rápida palatina rápida, yo lo que estoy haciendo es afectando la sutura. Debo tener tornillos de pesados como son y aparatología pesada como son el AIRAS, el HAS, me dan expansión rápida palatina. Si yo quiero una expansión lenta o dentaria, yo utilizo aparatologías como son el quad helix o los tornillos removibles, porque eso me dan es movimientos dentarios y no esqueléticos. La diferencia está en que la fuerza se transmite la rápida a la sutura media palatina y en la lenta se afecta es la parte dentoalveolar, no la parte esquelética. Por eso la indicación para el clínico es que quiero expandir lo esquelético y lo dental y escoger cada aparatología y cada técnica. Si yo tengo un paciente que quiero hacer un movimiento lento y uno rápido, por eficiencia yo empezaría con la expansión rápida palatina, pero si el paciente es muy niño, muy de difícil manejo, yo empezaría haciendo una expansión dentoalveolar y cuando le pueda colocar el aparato de la expansión rápida, la puedo colocar. Lo uno no contradice lo otro. Puede empezar por la lenta y después la rápida, o por la rápida y después la lenta. El clínico puede utilizar las dos. Se utiliza mucho la lenta en la mandíbula cuando yo hago expansiones rápidas palatinas superiores, porque yo no hago expansión rápida palatina en inferior, solamente hago expansión rápida palatina superior y en el inferior hago lenta o el mismo paciente acompaña un poquito la expansión. Los invito a que amplíen los conocimientos de esta conferencia de expansión rápida palatina de la Universidad de Antioquia en este link. Recibe más información de tu interés. Suscríbete. Ayúdanos a compartir más conocimientos.